Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Need for Speed Vasahound Bone Style aquí en el canal de Twitch de Vasahound Gamer, donde vamos a continuar con, bueno, con la serie, con la aventura por Lakeshore aquí haciendo carreritas. Y la verdad es que, bueno, ha habido sido una semana complicadilla, ha sido una semana de idas y venidas. Y bueno, ya hoy he dicho, bueno, si estoy bien para trabajar, pues estoy bien también para hacer directos. No, la verdad es que a estas alturas normalmente estaba como muy, muy, muy agotado y sabiendo que al día siguiente había que seguir trabajando, pues obviamente hay que priorizar lo que hay que priorizar. Pero bueno, la verdad es que aquí estamos hoy, que es viernes. Y bien, pues tenemos una semana por delante. Tenemos la cuarta semana con el gran evento al final de la misma y con la necesidad de preparar un coche de clase S que sea competitivo. Nuestra opción es esta. El último Honda que nos quedaba por comprar. Tenemos ya todos. Y los tenemos distribuidos por todas las categorías. Bueno, uno está ahí que no sabe para dónde tirar. Y la verdad es que cuando probé este coche, me dio la sensación de que estaba muy bien, pero sí que no iba tan rápido como el que tenía la otra partida. Partida que ya conseguí terminarme, ya sé lo que viene después. Y no os voy a decir absolutamente nada. Hasta que no terminemos con esta, no os voy a decir absolutamente nada. La idea es que quería haber avanzado o incluso terminado el juego esta semana para intentar avanzar en nuestras series. Ya sabéis que también tenemos ahí las series que van publicándose en el canal de YouTube. Darle ahí al botón de suscribirse y a la campanita. Ahí tenéis, me podéis encontrar también en YouTube, donde estamos además subiendo series exclusivas. Y además el miércoles nos encontramos con una grata sorpresa con un juego como Hi-Fi Rush, que es un juegazo. Y la verdad es que podíamos haberlo traído aquí al directo, pero entre que hay que estar atento al ritmo y una cosa y otra, un poquito a lo Metal Hellsinger, lo voy a subir directamente, además a 4K, a el canal de YouTube. Se irán publicando, no tengo claro cuándo, porque primero tenemos que terminar, se tiene que terminar la serie de Uncharted, y así como otras cosas que tengo que ir puliendo un poco, que estos días pues no he podido hacerlo porque no estaba ni para, vamos, no estaba para absolutamente nada. La última vez salimos un poquito a probar el coche y por tanto no estamos en el garaje, por eso he puesto ahora mismo el modo foto, porque creo que no hicimos nada, pero por si acaso nos sigue la poli, o nos podría llegar a seguir si estamos aquí parados en la intro, pues obviamente me iban a interrumpir. Así que vamos a ir un poco al lío. Vale, vamos a ir un poquito al lío y salir del modo. Uy, qué cosa más rara. Con permiso. Vale, sí escucho, pero a veces cuando no hay mucho audio, el canal, uno de los canales se suele cerrar y me suele dejar con las ganas de. Vale, no hubieras. No, sí, si no se hubiera pillado la poli, si hubiéramos quedado aquí parados. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar eventos. Estamos justo aquí en la ciudad. No sé por qué siempre dejan la misma gasolinera. Cuando sales en la mitad de una partida, siempre te deja en esa. Tiene que haber algún motivo. No sé cuál, pero tiene que haber algún motivo. Tenemos aquí un montón de carreritas para ir recogiendo recompensas. La verdad es que después de poner este coche a punto, que además luego nos dimos cuenta que igual nos hubiera venido bien cambiarle el motor por uno que vimos que tenía muy buena pinta, tenemos de A+ y de S. Tonterías en derrapes. Derrapes en clase S tengo el NSX, pero. Pero no está para hacer derrapes, es que es una putada. Y luego aquí tenemos una carrera callejera que nos dan 14.000, o sea, 12.000, son 4.000 de esto. ¿Cuáles son los eventos destacados? Aquí tenemos uno, los pilla, toma por saco. A ver si tenemos algo por aquí que nos pueda servir. Por esta mierda ni corro. La verdad es que a nivel de dinero, no vamos mal siempre y cuando. No tengamos, bueno, además es verdad, teníamos esta carrera, participación bastante cara. Teníamos ya 28.000 que habíamos conseguido sin hacer una puñetera carrera. Recordad que estábamos rompiendo récords y cosas de esas, los radares de velocidad y demás. Vamos a intentar aprovechar, a ver si de camino nos pilla alguno, para intentar batir esas marcas, que viene muy bien ese dinerito, ¿eh? Viene muy bien. Y la verdad es que esta semana las recompensas son bastante jugosas, así que podríamos. Podríamos intentar mejorar
el coche con ese motor extra potente, siempre y cuando vea que este motor no va mal, porque sí, una de las cosas que quizás me molesta, una de las cosas que me parece un poco jodido es el hecho de que tú no puedas. Primero, ya hemos visto que lo de la venta de segunda mano es un poco estafa. Vale, esto era dirección contraria porque ya habíamos pasado. Ya habíamos pasado por el otro punto. Es una. Si no recuerdo mal, es un radar que tiene varias curvas. No me parece que este coche sea tan rápido como el Skyline que me hice. Y el Skyline sí estaba. Sí estaba, digamos, en el modo. Con el motor básico, ¿no? Con el motor que viene de calle. Este me da la sensación de que tiene una. Posiblemente tenga una virtud. Y esa virtud es el. Da la sensación de que tracciona muy, pero que muy bien. A diferencia del Skyline, que igual le costaba un poquito más en cortas, en este tiene ese punto a ir a más empezar. Vamos a ver los rivales a los que nos vamos a enfrentar en la categoría S Plus. Por un lado, obviamente, está ASAP Rocky. Luego tenemos también a Justicia con su 350Z, que lo lleva desde la clase B hasta la clase S Plus. Tenemos a Medusa con su Lamborghini Gallardo. Murciélago. Qué lío tenemos con los nombres de los Lamborghini, gente. Luego tenemos a Shimizu con la Ferrari. Tenemos luego aquí con un GT, con un 911 a Chase. Con el. También venimos aguantando a Rudiger desde el principio del juego. Y Lyric, que es uno de los últimos en incorporarse con su McLaren. Nosotros vamos con nuestro Honda NSX. Veamos. Le digo, ahora mismo si vamos al ajuste de manejo, lo tengo puesto agarre. Y le tengo puesta demasiada carga. No lo tengo claro, pero vamos a dejarlo así. Nos pone que es la velocidad punta 351, es lo que digo. Es bastante poco comparado con lo que tenía yo en el otro, que era 380, 370 y muchos. Pero quizás en lo otro va más fuerte, ¿vale? Quizás en otros elementos va más fuerte. Y igual en esta carrera no estamos tan bien, porque esta es una carrera que vamos a dar la vuelta a la autopista, velocidad pura. Y habrá que ver el manejo, porque sí que me acuerdo que el Skyline iba un poquito bailón. Un poquito muchito. Estaría bien, por ejemplo, hacer preconfiguraciones de coches y tener uno con todas, como hace Justicia, por todas las configuraciones. Por ejemplo, tener el S2000 que teníamos, tener configuraciones en cada caso. Para hacer derrape, pero la potencia y todo eso. Madre mía, el bigote pelusa que tiene el amigo. Ahí se veía muy bien. Vamos a ver qué tal se comporta. He matado a alguien, creo. Porque me han dado todo el nitro cuando lo he golpeado. Ahí va ASAP Rocky. Que no entiendo cómo está conduciendo su coche. Porque yo me acuerdo que se iba la de Dios, ese coche. Hay pilotos derodeando. Iniciamos la persecución. Control, ha llegado el coche patrulla y está listo para ayudar a sacar a ese despacho. Una de las sensaciones que tengo de este coche es que va pegado al suelo. No es rápido. Bueno, no es rápido. Si puedo dar las curvas tan rápido como se ve. El coche patrulla se une al resto para perseguir al objetivo. El problema puede ser la maniobrabilidad en zonas más. Pues aquí, joder, va pegado. Va pegado. No. Por aquí también hemos querido sumarnos a la acción. Bien, se maneja muy bien. Tiene una dirección muy buena. Y tiene mucha planta. O sea, está muy adherido al suelo. A ver ahora con los bachecitos. Hay una zona que me sacaba mucho de quicio. Porque tiene botecitos. Estos. No, este va plantadísimo. Este, madre mía.
las carreras de velocidad con este, pese a que no corra tanto como el otro, va pegado. Menuda jodienda. Nos ha sacado de la carretera. Yo no he hecho nada. Y se pega. Da las curvas demasiado bien. Ya digo, uno de los problemas que puedo tener es cuando nos lleguen las curvas de, o sea, circuitos más revirados. Quizás este coche subir un poco, pero... Control, el coche patrulla también se une. Pero tengo una sensación de... bastante seguridad. Cosa que con el otro coche me costaba un poco. Ha llegado el coche patrulla. Se ha quitado. Listo para ayudar. Ni me ve. Pero consigo llevar, incluso con curva, consigo llevar la velocidad. No corre más. Pues quizás... quizás la pena está en que... No, ahí ha girado demasiado. No estoy acostumbrado a que gire tanto. Bueno. Tenía que haber ido por el otro lado. El coche va tan sumamente pegado al asfalto que me sorprende. No, ahí otra de las cosas que estoy viendo es que también hay netcode en este juego. Pues nada, esta la perdemos. Vamos a tener que reiniciar. Y eso que la carrera es aburrida en estas circunstancias, porque no hemos hecho, bueno, lo hemos hecho fatal. Ha sido caer la primera y como no hemos sacado, digamos, ventaja. Como no hemos sacado ventaja porque el coche es lento. Es una de las desventajas que quizás tenemos con este coche, que no podemos fallar. El coche va muy bien, pero no podemos fallar. No podemos fallar en absoluto. No sacamos distancia. Los otros son... más o menos se mantenían en esas velocidades, ¿eh? Si no recuerdo mal, ellos a partir de 3.50 ya perdían. Me has decepcionado. Lo cojonudo es que había algunos de ellos... Ah, bueno, ha ganado Rudiger, que es el de... Estás saliendo de la trazada. En serio, no lo he visto, o sea... Vaya cagada. Fallo gordo. Fallo gordo. Estaba fijándome en la Ferrari y no he visto lo otro. O sea, no he visto al otro coche que venía. Pero vamos a ver, porque ya Shimizu se ha ido a 300 metros. O sea, lo que yo no he conseguido en toda la partida anterior prácticamente. Bueno, luego el ASAP Rocky, que no habla en castellano ni pa' Dios. Han doblado todo el juego menos a él, por algún motivo. No, porque él es él, pero ¿qué hace? Deberíamos colaborar para librar. Igual lo que tengo que intentar es evitar el tráfico en la medida de lo posible. Hasta que intento hasta que digo, igual abro para pasar por la izquierda. Hay que decidir en un segundo y ahora mismo... Estoy yo como para decidir mierda, o sea, nada. Por ahora tenemos absolutamente que dejar nada. La persecución. Lo sentimos. Joder. Sí, sí. Lo has hecho puta madre. Lo has hecho de puta madre. Nada, ahora tenemos la maldición de comernos absolutamente todo. Pasado de... A ver, me está haciendo especial gracia que en momentos específicos es como que pasas y otras veces, o sea, para las cosas buenas no pasas y para las cosas malas pasas. Vamos a volver a reiniciar y vamos a concentrarnos un poco. La verdad es que estoy un poco espeso y creo que se nota. Igual no ha sido buena idea. Volvemos a jugar a esto. Vamos a centrarnos un poquito. Madre mía, ¿dónde se va? Medusa con el Lamborghini.
Vamos a intentar no arriesgar. A ver, macho. Coche patrulla al habla. Todo preparado para finiquitar esto cuanto antes. Yo sé que al principio, con las curvas, ellos van bastante más justitos, ¿eh? El coche patrulla tampoco quería perderse la acción. Vamos a intentar no apurar. Que quieras que no, a ver, hay popping, pero no es un popping demasiado exagerado. El problema es a veces que es que no los veo, no distingo en por qué carril van. Control, el coche patrulla también se une. Sobre todo en curva, normalmente te puede venir mal en curva. ¿Qué vais a intentar? Por ahora tenemos que dejar la persecución. ¡Lo sentimos! No digo nada. Lo que no entiendo es por qué a veces me da curva de agarre y otras veces no. ¡Achis! ¡No lo adelanta nadie! El coche va fino, el coche va muy estable. Quizás me está sorprendiendo lo estable que va. Bueno, esta vez hemos sobrevivido a lo que haya sido eso, ¿vale? O sea... Es peligrosísimo ahora con estos tíos... Tienes buen estilo conduciendo. Con estos tíos me da la sensación de que es peligroso estar detrás de ellos. A ver, ¿la San Rocky a dónde va? Bueno, aparte de haciendo zigzag por todos lados y lanzándome de todo y no se frena. Ha entrado el script. Rápido, aguanta muy bien la velocidad. Aguanta muy bien la velocidad por curva. Mierda, pensaba que había otro carril. Vale, vamos. Si no, a verlo ahí lo. Pero no puedo llegar a él. Lo dicho, es que el coche. El coche es muy engañoso, ¿eh? Me gusta, pero no. Ahí está José Manuel, muy buenas tardes, lo siento. No tengo. ¿Está puesto el cacharro este? Ah, está sin mutear, perdona. Es un Honda, sí. A ver, Acura es Honda. No nos engañemos. Vale, pues ya hemos conseguido la primera carrera. Sigo diciendo, el coche no es tan rápido, no tiene tanta velocidad punta, pero es tremendamente estable. Tengo miedo de cuando tengamos un circuito revirado, un circuito ratonero, porque no sé yo si este coche va a dar para tanto, pero vamos. Vamos a ver. Sí, escapamos. El coche está un poco F. Pero tiene, ya digo, tiene mucha templanza el coche. En cuestión de manejo no se va nada. Y ya digo que el Skyline. Sí, sí. Tenemos que averiguar dónde está llave ya, joder. Telita el agarre que tiene, la tracción que tiene al salir de curva. Yo creo que eso nos puede salvar. Tengo ahí un cartel. Hola. ¿Yes? Escúchame. La poli va en serio con lo de cerrar el Grand. Ya han empezado a hacer cosas. Moverse por ahí no va a ser fácil. Ya lo veo. Espera, ¿por qué me estás contando esto? Quizás porque quiera que no te metan en el trullo y que llegues a la final. Nos vemos. ¿Qué pasa con Ale? Ojo que era Jazz, ¿vale? Joder. Ojo que era Jazz. Ay, por arriba, por arriba, por arriba. Tengo el coche hecho una mierda. Era Jasmine. La del principio, para recordar un poquito. Quieras que no, también podemos estar echando ya en falta
el que nos recuerden las cosas. La del principio, la que montaba todo el lío aquí con Raidel y compañía. Vale, vamos a ver. Estamos ahí, hemos dicho que por aquí había algo destacable. No. ¿Por aquí hay algo más destacable? No. ¿Por aquí? No. No. Bueno, esto podría estar. Aunque lo demasiado. Vamos aquí, que tenemos una DS y una DS Plus. La DS tiene muy buena pinta y la DS Plus no tanto, pero vamos allá. Vamos a aprovechar además para hacer kilómetros, para hacer, a ver si pillamos radares y vamos obteniendo dinero. Vamos con 54.000. Pero mejor que la última jornada que tuvimos de recaudación, sí. Importante, gasolinera, porque igual no llevo. Recordemos que la vez que me trincaron, realmente no me trinco la poli, me la pegué yo. Igual este coche para los este tipo de radares de tramo está mejor que el otro. Ya digo que con el otro sufría muchísimo. ¡Ay, no, no me saltes! Me lo salta, me salta el punto, no me jodas. Vale, 4.500 más. Hemos superado a Lyric en ese punto. Me ha sorprendido que saltase el coche. Una gasolinera me vendría de lujo antes de meterme en un jaleo, ¿eh? Vale, una gasolinera por ahí. ¿A cuánto está el litro? Vale. Nos hemos saltado el radar. O sea, había un radar ahí. Me cago en. Vale, tenemos una pintura ahí arriba. José Manuel Toledo, 93. Ahí está José Manuel. Buenas tardes. A 1,4. A uno... ni de coña. No, a mí no me engañes. No sé, no, la verdad es que desde el año pasado que no lo he hecho al coche. Literal, estoy con el depósito. Estoy con el depósito de... Oye, que se va a echar el año, llénalo, aprovecha y llena. Yo todavía estoy con eso. A mí es verdad que no he hecho muchos kilómetros. Bueno, hostias, que al final con lo del tema este de... Sí, sí, sí los he hecho. Pensaba que había hecho menos, la verdad. No, sí, sí, he hecho, sí he hecho. Sí me he movido este mes al final. Vale, recoger todos los artículos coleccionables. Ya se nos ponía lo del coche. Vamos a hacer primero el evento soso, que es el del evento del coche este, del potente. Y luego volvemos y probamos el mega evento este. Luego, este tampoco tiene mala pinta, ¿eh? Tenemos dos de clase S. Vamos a apostar con ASAP Rocky. Esta es un óvalo. Que no sé si hemos venido. No sé si he venido con esta partida a la zona de arriba, que hay un salto y demás. No sé si he venido aquí con ese coche. No sé si he llegado a venir aquí en esta partida con a este circuito. Bueno, a este circuito o a los alrededores. Creo que igual hemos ido a la carretera que pasa por aquí al lado. Esta carrera es un poco costosa. Si tienes un coche rápido. ¿Por qué? Pues ahora voy yo y salto. Vaya, veo que me ha salido una dura competencia. No, lo que yo veo es que en el fondo sois conductores de polígono. Os llega la curva y no sabéis qué hacer. Saber trazarla. Sí, estoy detrás. Vamos a estar escuchando. La única frase que dice la ASAP Rocky es: estoy detrás tuyo. A 500 metros. Estamos en un óvalo. Vamos a doblar a Justice.
Aquí me he pasado. Bueno, hemos doblado a dos. Hemos doblado a dos. Sigo diciendo, el coche no es tan rápido, pero en cierto modo me da ciertas garantías. Me gustaría verlo en un circuito, pues eso, urbano, rutero, para ver cómo traza en esas circunstancias. Igual ahora vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar ahora. ¿Este cartel está ahí? Vamos a aprovechar toda, ahora que estamos justo arriba de unas carreteras de montaña preciosas. Ha llegado el 4x4 para allá. Hemos vuelto. Venga, hay que terminar con esto. Vas tú y das la vuelta. Vengo a 200 por hora y das la vuelta para ponerte de cara a mí. Eres la puta polla. Malas noticias. Te he perdido la pista. Vamos a hacer una cosa que no lo he conseguido. Cuanto antes aparezca, antes nos vamos a casa. No consigo ese salto. Tiene truco ese salto, ¿eh? Por aquí debe haber un oso. Ahí está. Ahí. Que no es el Forza, tú. Vale, y vamos ahora, ya casi los he perdido. Vamos aquí a por este otro evento de 60.000 que tiene bastante buena pinta. Y vamos a ver qué tal se comporta en la bajada. No voy a hacer derrape. Ay, coño, que es para otro lado. Me he despistado. Es por ahí. Vamos a ver qué tal se porta bajando. La chetadilla, ¡Nos hemos llevado un golpe! ¡No! No, son imaginaciones tuyas, señora. Vale, ¿cuántos coches de policía hay aquí? Objetivo a la vista. Vale, todos los que han venido antes. Este peligro andante. Ya está aquí el 4x4. Listo para ventilar esto rápidamente. Va al volante de una cura. Atención, vale. Han informado de que se ha visto el vehículo en Chiva Ski Resort. Creo que por aquí había un radar abajo. Seguid buscando. Ahí ya lo tengo hecho. Control, el objetivo ya no anda por aquí. Este cartel ya lo hemos hecho, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ir por el otro lado. Que también hay un radar. No sé si nos va a dar para coger toda la velocidad que necesitamos, pero bueno, algo haremos. Vale, a Shimizu, supe. Tengo la percepción de que no le doy, pero luego siempre me lo como. Siempre me lo como. Y aquí tenemos un radar, pero es mejor hacerlo del otro lado, creo yo. Creo. Me parece que el coche este también en los circuitos revirados puede estar bastante curioso. ¿Qué, José Manuel? ¿Ya has conseguido probar o sigues esperando? La verdad es que yo me llevo una grata sorpresa. Ya siento que el vídeo que se ha publicado hoy a mediodía, no, hoy a las 3 de la tarde en YouTube, no estuviese a la calidad que tiene que estar. Me ha dicho, me decía hoy a la mañana, 6 horas, vale, pues lo pongo a las 3 de la tarde, que son 3 horas más de lo que estaba estimado. Y cuando ha llegado la hora, no sé si ya estaba publicado. Lo sentimos, pero no hemos podido procesarlo a tiempo. Y yo, joder, macho, es que no has procesado ni 1080. Algo muy raro. Vamos a apostar. Vamos a ir con el otro NSX, si no recuerdo mal. Vamos a ver esta primera carrera, a ver si conseguimos ese pico de dinero. Hemos cambiado NSX por NSX. Madre mía, me va a cagar en tu puta madre, Medusa. Adelante,
Que de hecho me acabo de dar cuenta de que ha habido una modificación, ha habido una actualización reciente a este juego y estoy notando algún cambio así sutil, ¿eh? Por ejemplo, el tema de hacer la policial, como que ahora lo haces más rápido, o sea, no se esperan. Vale. Joder, me cago en la madre que te parió. Bueno, es una carrera de o sea, de resistencia. No nos tenemos que preocupar todavía. Lo único que veo que ellos como que van más, son menos predecibles que antes. Me gusta tu estilo. Ay, es verdad, los derrapes cerdos de este coche. Que no aguantaba el derrape. Qué susto me ha dado, pensaba que era un rival. A ver, esto ya me parece un poquito como que estabas en el aire, me has dado un golpe y me has echado a mí. Vamos a gastarnos los reinicios en este contacto, macho. Qué barbaridad. Veo que la IA está un poco más loca. Que no era poco lo que estaba ya. Pero vamos, A ver qué tal lo haces. No vas a poder aguantar este ritmo. ¿Cuál? Vale, vamos a centrarnos un poco, que este coche necesita un poquito más de esfuerzo, un poquito más de cariño para meterlo en curva. Ha llegado el 4x4 y está listo para ayudar. José Manuel Toledo 93. Dice: igual me llamas exagerado, pero estoy con una chaqueta nórdica y bufanda. Eres un exagerado. Eres un exagerado. ¿Cuánto estáis? El 4x4 se ha unido a la persecución. Para eso necesitaríais estar a menos. ¿Encima en casa? La carrera. José Manuel Toledo 93. 16. Me acaba de entrar calor. José Manuel Toledo 93. Ya. Que aquí baja de 20 y nos morimos de frío. A ver, no os morís, pero sí que acostumbrados al calorcillo. No iba tan rápido como para volcar, pero bueno. Le metí el freno de mano precisamente para evitarlo, pero no me ha hecho caso. No, lo entiendo. Si ya me acuerdo yo de. De uno que me dijo, joder, macho, es que fui en enero a La Palma o a Tenerife, no me acuerdo dónde fue. Me bajé con pantalón corto y la gente mirándome raro. Yo. Hombre, claro, estaban a 20. No me sé si me dijo que estaban a 23 grados. Claro, 23 grados lo podemos tener nosotros aquí en primavera, verano. O sea. Control, se están chocando con otros coches. Voy a ver si consigo que paren. Ven. Cookie. Que conste que le he dejado demasiado espacio. Me he portado extremadamente bien. ¿Notas ya la presión?
tengo que acordar que aquí hay una curva que en, este es el circuito, lo hemos hecho varias veces, este es el circuito que tenía el mega salto, el tramo. Vuelve. Está posible. Que hay aquí un... Bueno, de, en, cuando hacemos el camino inverso, aquí hay un atajo que en la ida, en esta no está, que es este de aquí. En el, cuando venimos hacia el otro lado, se puede ir por las caravanas. Hay que pulir mucho la conducción, hay que hilar muy fino. Una de las cosas que sí me... No sé si lo habrán corregido, creo que no. Es que a veces le da por dejar... Cuando haces un contravolante, no puedes hacer un contravolante, corrige, sueltas y contravolanteas otra vez. El segundo contravolante son los padres para este juego. Eso, eres fino, o sea, imagínate lo arcade que es este juego, que no te permite contravolantear dos veces. Y ahora, ¿qué coño está pasando aquí? Además, como aquí al estar rodeado del Atlántico, el frío es húmedo. Sí, es eso, como aquí. ¡Ya, vale! Colega, no sé cómo pueden conducir tan mal. ¡Anda! ¡Se te da bien esto! Victoria sufrida esta, ¿eh? ¡Pum! Ha quedado eso... Verstappen, Hamilton y en medio estaba Latifi, macho. O sea, he conseguido meterme en el interior. Bueno, un poquito sin exagerar, porque lo de Hakkinen en Spa fue de otro mundo. Pero ha sido el momento ese de me cojo el interior de, metiéndote un coche de por medio. Bueno, pues hemos conseguido esta victoria. Nos podríamos ir a garaje sin tener un riesgo demasiado alto para la noche. Sigo teniendo la sensación de que al coche le falta esa velocidad. Vamos a ir... Mira, tenemos la caseta aquí. Aquí delante. Tenemos un refugio aquí delante. Tenemos 114.000. No está mal. Así para empezar, no está mal. Y ya digo que en un principio no tenemos que asumir ningún gasto. O sea... No tenemos que asumir ningún gasto porque todo lo que necesitamos... Ya lo tenemos, o sea, en principio de aquí hasta el final. Ojo, que viene algo bueno. Los cuervos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Y Raidel? Se fue. Le he preguntado a Alec por lo de Tess. Lo de amañar la carrera. Era verdad. ¿Y tú qué dices? Yo digo que no. Y bueno, no le ha convencido. Igual venía por aquí y no quería que le pasase nada a Raidel. Ah, pues gracias. A Alec nunca le ha importado. Ve la pasta y aprovecha. Sé lo que se siente. Oye, no tuve nada que ver con lo que pasó hace 2 años. Bueno, fardé con Alec de dónde trabajaba. Y, bueno... Entonces, ¿por qué te piraste con el coche? Ya han pasado 2 años. ¿Y qué tenía que haber hecho? ¿Volver sin más? ¿Oíste a Raidel aquella noche? Cuando nadie me quería, me dio un hogar. Da igual. Ni doy segundas oportunidades, ni las espero. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer sabiendo de qué palo va Alec? Le voy a dar donde le duele. Liberaré su inventario. ¿Me ayudas? Igual sí. Ojo. Te aviso.
El coche lo voy a pelear. Vale. Speedy. Hay que recuperarla. Pues sí. Qué bonita estampa, lo siento. Qué bonito el NSX, por el amor de Dios. Bien. Ya habéis visto. Jasmine ahora se siente traicionada por Alec y vuelve a casa. Bueno, vuelve a casa. Ha intentado, lo ha intentado. Nosotros le hemos parado los pies para no haber una confrontación inicial, pero hemos visto lo que tramaba. Estábamos intentando sospechar, podíamos sospechar de que volviera a intentar jugárnosla, pero parece ser que no le ha gustado mucho que Alec haya intentado usarla, básicamente. Y como tiene una disputa con nosotros por el orgullo de los pilotos y de los talleres y de todo eso, sobre todo porque lo hemos acusado públicamente de que nos robó el coche y estamos jugándonos nuestro propio coche, que dices, madre de amor, hemos hecho llamar a la policía y ya está, pero bueno, la policía no cuenta nada aquí. Oye, pues es lo que hay, ¿vale? Vamos a ver. Dejamos esto un poquito. Las noticias, importante. La alcaldesa ha pedido a la ciudadanía que no salga a la calle esta noche, a menos que sea estrictamente necesario, para ayudar a la policía de Lakeshore a ponerle freno a las carreras callejeras ilegales. Cuidaos y no os vayáis, que se vienen temazos del 2003, aquí en Radio Motora. Bueno, temazos no vamos a escuchar, porque hemos quitado el audio, así que... vale, pues no tenemos nada. Ya digo, es que no tenemos nada que hacer. Vamos a mantenernos aquí así. Y luego cuando tengamos pasta, pues ya nos metemos en más modificaciones en caso de que sea necesario. La verdad es que al tener tan limitado el garaje, pues, dices, a ver, hay eventos de derrape que pueden estar bien. Esos desafíos de derrape que pueden estar bien. Pero vamos aquí, que parece que está el grueso de las carreras gordas. Sobre raíles nos dan 6.000. Aquí hay una de las curvas con ese plus. Vamos a ver. Porque además creo que es una carrera urbana. Vamos a ver qué tal se comporta el nuevo NSX. Hola. Hola. Déjame hablar, ¿vale? Mira, el día después del robo iba a llamarte. ¿Por qué no le diste? Seguía molesta. Lo que dijo Ryder. ¿Sobre lo de acogerte? Y tú no me apoyaste, precisamente. Le dije que estuviste conmigo toda la noche. Eso no fue suficiente. ¿Ahora es culpa mía? Él te escucha. Siempre te ha preferido a ti. ¿Estamos en primaria o qué? Siempre he sentido que hicieras lo que hicieras le parecía bien. Eso no es verdad, Jess. ¿Ah, no? Siempre que discutíamos, tú te quedabas al margen. Porque no me apetecía meterme en la boca del lobo. Yo necesitaba que alguien me apoyara, por una vez en la vida. Sí, vale, lo entiendo y te pido perdón por ello. Debería haberme involucrado más. Hablamos luego. Al venir con este, pues no podemos hacer... realmente no podemos ir al control de radar. Solamente esta es algo apto... Oh, mierda, que me pilla. Es algo apto para el S Plus. Y posiblemente necesitemos un S Plus con más garbo, ¿vale? Vamos al evento. Tenemos, hemos dicho aquí dos carreras para... Bueno, esto no son 64.000, pero vamos a hacer esta que sí son 12.000 limpios. Vamos a ver si somos capaces en un circuito más revirado con el NSX de hacer un buen resultado. Vamos a ver qué tal anda el manejo de este coche en esas circunstancias. El as de las curvas, precisamente lo que tenemos que poner a prueba. No es todo mal. Nada mal. Las fuerzas policiales de Stevenson quieren detenerme. Vamos allá. Control, voy persiguiendo los objetivos a toda velocidad. Venga, que sea de B. Que vaya bien todo. Igualmente, José Manuel, que sea leve el curro. Control, ha llegado el interceptor.
que es muy importante. Y nos vemos. El objetivo ha sacado el interceptor de la persecución. Pues no me ha dado el nitro. Hay que tirar un poquito de freno de mano para que el coche se meta en estas carreras, ¿eh? en este tipo de circuito. Me gustaría que cuidas un poquito más. Pero es bastante... Es más ágil cambiando la dirección que manteniéndola. La verdad es que el GTR que hice estuve con el R34 en esta categoría, es un coche tremendo. Es un coche tremendo. Este va bien, te da muchas garantías, te da muchas... ¿Otra vez este coche aquí? No sé, pero casi. Shimizu viene a tope. Menos mal que lo tenemos puesto con... Al habla el interceptor. Nos ha sacado de la carretera. Control, estamos aquí. Queremos ayudar a acabar con esto. La tercera vez, tres vueltas y tres veces más salido un coche en el mismo momento de ese cruce. Bueno, el coche se mantiene bien, es más fácil de manejar. Pero sí que mantiene ese subviraje rancio. Sí mantiene ese subviraje rancio que nos puede tocar bastante la moral, ¿vale? ¿Cómo te va? Vamos a poner ya la ruta. Todo bien. ¿Y a ti? Aún sigo procesando nuestra charla. Ya, yo también. Mira, lo que te dije en el garaje de Raidel sobre devolvérsela a Alec iba en serio. Ha robado a mucha gente de esta ciudad que está dispuesta a pagar por recuperar lo que le pertenece. ¿Te paga por recuperar lo suyo? Deja de cuestionártelo todo. Ya tengo a alguien en espera. Sé dónde está el coche. Tú solo tienes que devolverlo. ¿Te crees que somos Robin Hood? No es tan fácil, Jazz. Si esto se te da tan bien como dices, debería serlo. Joder, ¿ya no te acuerdas de cómo conducíamos? ¿O es que te has olvidado de que estuve a punto de machacarte antes de que te se marcara un Arombur? Si tú lo dices... Luego te paso la ubicación. Nos vemos, Little John. ¿Little John? ¿Ese quién es? Oh, Little John era el compañero de Robin Hood. No era el cura. Vale, ¿Liberamos algún coche o qué? Venga, va. Genial, te envío la ubicación. Llámame cuando lo tengas. Bien, liberar coches. Es decir, lo que estuvimos haciendo para Tess, ahora tenemos que darle la vuelta. Algo muy parecido. Pero ahora lo que consiste es un poco desvelar la trama que hay detrás. Hemos batido a justicia, así por lo menos vamos ganando también algo de dinero. Con este coche yo creo que puedo meterme en las cronometradas. Hasta arriba. No, derrape no. Muchísima estabilidad este coche. Sí. 218. Ok.
que del otro lado, ¿no? Supongo que del otro lado sí lo haré. Lo que pasa es que los 18 es más. Es más de 218. A ver, ese punto, por un casual. No, quita, quita. A dar... Hay algo aquí. También tenemos que ir haciendo los coleccionables. Todavía nos quedan esos coleccionables. Yo creo, lo que quiero saber es si se puede venir por la carretera donde venía el policía. Esto es un salto. Esto es el salto. Sí, sí, podría. A ver, vamos a intentarlo. Sería venir de esta carretera a tope. Me salté el punto. Vale, hemos batido a Leonor. Se nos sigue escapando y mira cuántas personas somos. Pues dos. Acaba de hacer una bomba de humo en algún punto de Edgewater. Ahora. Mira dónde está. Vuelta a la persecución. A todas las unidades. Vamos a ver si podemos hacer ese radar. Aunque ahora mismo no me acuerdo dónde estaba. Buscad por todas partes, hay que encontrar ese control. Se reanuda la persecución. Control, encubierto a la. A seguir por aquí. Vamos tras el objetivo. El encubierto ha recibido una paliza importante, control. Vamos a tener que abandonar la puta persecución. Vamos a ver. Control al habla. Bloqueo listo. Mierda, acá la me tengo que ir de aquí. Tontería que voy a hacer. Bueno, a ver, hemos hecho. ¡Nos hemos llevado un golpe! No, te lo has dado tú solo. Sube por aquí. Ya sé, el interceptor ese era rápido, ¿eh? Control, creo que enseguida vamos a tener que dejarlo por hoy. ¿Ese control? Peinad la zona y buscad hasta que aparezca. Vamos a huir. Tenemos que hacer bien nuestro puto trabajo y darle caza de una vez. Vale. Misión con el pickup este. Qué gribilla, por Dios. Da grima el pickup este, ¿eh? 30.000 si lo dejamos impecable. Vamos, lo primero es huir. Joder, no me lo puedo creer. Vale, Jazz, lo tengo. Te llamo cuando lo entregue. Perfecto. Ha venido el interceptor para acabar con esto. El coche patrulla abandona la persecución del objetivo. Ha llegado el 4x4. Tenemos al objetivo.
Además, este hay que ponerle de esta manera. La de clavos que hemos colocado más adelante debería servir para conseguir que pare. Más lento que el caballo del malo. Nos está dando una buena paliza, Control. Yo no estoy haciendo nada. La velocidad que quieres que haga. La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en Jefferson Hill. ¿Pero qué le pasa? No, que pensaba que se destruía eso. Se ha esfumado delante de mis narices. Sí. ¿Ve alguien su coche? Se acaba de marcar un Houdini en Lakeshore Quarry. ¿Qué? ¿Me dejas dar la vuelta? Las. Pasa por la gasolinera y entregarlo. La próxima vez que nos encontremos con esa rata callejera, pido refuerzos. No nos ve desde aquí abajo. Es lento este cacharro. Es desesperante. Y en nivel 4, pues lo que hemos tenido que hacer. Suena curioso, eso sí. No suena a pica. La verdad es que suena más a motor 2.0 de 4 cilindros con algún tipo de inyección indirecta, o sea, alguna inyección electrónica y turbo y... No, no tiene turbo. Tiene... Suena... Bueno, y el tubo de escape igual... Un poquito open. Pero vamos... No suena a pick-up ni de coño. No. Creo que estoy viendo al objetivo. No, no lo estoy viendo. Necesitamos una gasolinera, ¿eh? Qué desesperante es este vehículo, ¿no? Todo terreno que no va bien en ningún terreno. Parece un BMW X6. O X5, o X3. Ah, tiene autorrepair. ¿Cómo era el autorrepair? ¿Cómo era eso? Una gasolinera por aquí. No, una gasolinera. A ver, una gasolinera, tío. O sea, necesito una puñetera gasolinera. Cojón, no hay ninguna en todo el puto barrio. Aquí. Vale. Joder, está en la otra esquina. Vale, tenemos que pasar. Muy bien, métete a la derecha que yo me voy a la izquierda. Por aprovechar y por ganar más pasta. Es que yo creo que hasta el Civic que teníamos al principio de la historia corría más que esto, tío. Mira la gasolinera, ahí está. Y el coche de policía también lo he visto. Dos coches de policía. En el mapita está ahí. Muy buenas, Salbucci. Salbucci. ¿Qué se cuenta el señor?
Vamos a entregar el pickup este, que me está dando un poquito de cosa llevarlo. Ya es viernes, Ked. ¿Eres de los que el viernes es una bendición o una maldición? ¿No conocías este NFS? Bueno, es, a ver, es el último. Es el último que han sacado, el Unbound. Vale, pues hemos entregado el coche, impecable, porque hemos pasado por la gasolinera para repararlo. Aunque nos habían dado una... Bueno, no nos habían dado tanto como podía habernos dado. Acabo de hablar con el cliente. Está muy contento de que le hayamos... Me sorprende. A ver, vamos a... Y estábamos yendo aquí. Hemos devuelto el coche, y en tan buen estado. Vale, guay. Es un poco raro. ¿Qué dices? Era el mismo coche que recogí para Tess. Me dijo que había un tipo que quería probar qué tal iba. ¿Y la creíste? No, en plan... Iba a pagar por el coche, así que yo no pintaba nada haciendo preguntas. ¿Ella trabajaba para Alec? Pues espero que no. Voy a preguntar por ahí. Aún así, buen trabajo. Te veo. Bueno, venimos sin inercia. Ya es, ahí está el primer indicio, ¿no? De que recordábamos ese coche, ¿verdad? Yo creo que cuando lo dejamos iba más rápido. O bueno, como también es verdad que estábamos con coches menos potentes, se nos hacía más rápido. Pero bueno, ya la primera pista es que estábamos trabajando por Tess, o sea, para Tess. Y ahora estábamos liberando el inventario de Alec. Y resulta que el coche que hemos recuperado es uno que habíamos entregado a Tess. ¿Cómo nos quedamos? Vale, no vamos a decir que esto es un giro de guión del copón, pero bueno, algo es. Algo es. Pues este Need for Speed, Salbucci, es el que salió el año pasado. Que salió el año pasado de... Hecho por los del Burnout, cogiendo prácticamente la base del Need for Speed Heat, que es el anterior, que quizás ese sí conozcas. Pero bueno, le han metido una campaña que tiene una serie de mecánicas bastante interesantes, dividido en 4 semanas, días mañana, día noche. Tenemos que ir llevando el dinero a casa para mejorar una serie de coches para hacer frente a diferentes grandes carreras. Bueno, es el sábado, el domingo es el primer día de la semana, es como que tiene en el calendario inglés. Pero bueno, más o menos, para llegar a ese sábado, tener el coche preparado. Ahora estamos ya en la última semana con el coche de máxima categoría, el S Plus, que es este, el Honda. Bueno, vale, en este juego será Acura NSX, pero es un Honda NSX, porque tenemos un taller Honda, ¿vale? Tenemos un taller solamente con Hondas. Todos los Hondas que hay en el juego los tenemos aquí. El NSX antiguo, el Honda Civic de 2015, el Honda Civic del... Este era del 95, no, del 95, del 98. El primer Type R, el primer Honda Civic Type R, el EK6. El Acura Integra, que es también un Honda. El S2000, que al final lo tenemos para derrapes, pero no lo estamos usando porque no estamos haciendo derrapes. Y el Acura NSX, modelo del 2017. Y ahora vamos al evento. Este evento... Tenemos que participar, 16.000 tenemos que pagar y 64.000 que podemos ganar si lo ganamos. No es de alto riesgo, porque prácticamente todos, salvo el octavo, todos reciben por lo menos el importe de la participación. Así que mucho riesgo no hay. Vamos a desafiar, vamos a apostar por nuestra parte a superar, que vamos a superar a ASAP Rocky. Recordemos que este es una figura súper célebre que no conocía. Y que cuando estuve investigando, sí, es un cantante de rap, pero realmente el único atributo que me parece que es digno de mención es que es el cónyuge de Rihanna. Vamos, que está aquí enchufado. Bueno. Básicamente. Vale, pues vamos a ver esta carrera que tal se nos da. Trompo, no es buen indicio. Tenemos ahí el Mercedes 190E de ASAP Rocky. Hostia, por un momento me ha aparecido el Rubius en negro. Vamos para allá. Vamos a ver. Aquí tenemos dos, tres cosas que son peligrosos. Ahora vamos a jugar, ¿no? Vale.
Uno es el McLaren de Lyric, que el McLaren de Lyric ya lo conocemos de la categoría S. Luego está el Lamborghini de Medusa, que es el que va primero ahora. No, ese es la Ferrari de Shimizu. Es el Ferrari y la Ferrari. Ese es el otro que digo que es peligroso, porque es muy rápido y muy estable también. Pero el Lamborghini de Medusa también es digno de tenerlo en cuenta, porque en rectas es quizás el más rápido de todos los que hay. No te distraigas con la policía. Todavía estamos en la cadena. ¿Qué me ha hecho ahí el coche? No, es que no sé qué ha hecho ahí el coche. Le he dado al nitro cuando estaba soltando y ha continuado agarrando y se ha ido, lo que vengo diciendo de la dirección. Que es como meterle a agarrar al coche, a veces da la sensación de que es que la dirección pesa tanto que tiene delay. Entonces cuando haces un contravolante doble, cuando corriges... ¿Perdón? Es que ibas levantando tanta mierda por arriba que no te veis, que no te he visto. Ya lo vas pillando. Interceptor en espera. Perdón. Para andar chocándose tan fuerte entre sí. ¿Cómo era? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Victoria. Sigo diciendo, el coche subvira cuando la carretera es muy revirada, pero hay que mantener velocidad, subvira, pero luego en otros puntos tiene un agarre muy bueno y muy buena tracción. En bajas agarra muy bien. Nos siguen, ¿no? Vale. Vamos a ver qué tal es escapar de este coche, no por velocidad. Vale, tenemos, aunque el coche parezca que está destruido, no está tan destruido como parece. El pick-up se ha unido a la persecución. La banda de clavos que hemos puesto más adelante debería hacer que pare. El interceptor también va persiguiendo al objetivo. El encubierto también se une a la persecución. El interceptor se retira de la persecución, control. El pick-up se une a la fiesta, control. Vale. ¿Habéis visto eso? Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto. El bloqueo que le está esperando más adelante debería hacer que pare de una vez por todas. ¡Bombe! Está recibiendo muchos golpes. ¿Qué podemos ayudar? Espera, nos ha dejado fuera de juego. Vale, no hay helicóptero. A ver, me sigue uno. Bueno, me vale, no me vale. No, es... Se ha esfumado delante de mis narices. Te estoy viendo, gilipollas. Acabemos. Hasta luego. Bien, vuelve el helicóptero. Controla el habla. Falta. Tendríamos poco que intentar meternos abajo. No. Bueno, da igual. Vienen refuerzos. Control, ha llegado el interceptor. Control, ahí está. Vamos a acabar con esto. Abandonamos. Bueno, hemos derribado un pick-up, ¿eh? Esto es una locura. Vamos a tener que abandonar la puta persecución. No quiero salir a superficie mientras esté el helicóptero, aunque ahora mismo creo que lo tenemos muy despistado. El vehículo descubierto tiene daños importantes. Todas las unidades, delincuente a la vista. Está entrando. Mierda, para el otro lado. Uy, ahí no habrá algo. Estoy barriendo el distrito. A ver si apareces. El apoyo aéreo abandona la persecución para... Aquí no habrá algo. Uno de los helicópteros se retira.
¿Aquí no habrá algún coleccionable? Me parece muy raro. Bingo. De acabar con este objetivo. ¡Hombre! Si tenemos la pintura del... la pintura del oso aquí. Nos quedan... La próxima vez es la nuestra. Ya veréis. Qué bien sale el Giron J con este coche. O en esta categoría. No es tanto el coche. Vale, por aquí... ¿qué hay? Tenemos 120.000 ya. Y estamos en nivel 5. Si no hay algo muy, muy goloso... yo creo que no merece la pena arriesgarse mucho más. 36.000. Que esto serían 34.000. O sea, 24.000 más... podría ser... hostia, y es clase S. Es que después del... digamos, la que nos liaron en el último día de la semana 3, me lo pienso mucho. Lo que ya digo, no necesitamos el dinero. Así propiamente no necesitamos el dinero. 36.000 es una cifra muy jugosa. Lo demás no, pero eso es muy jugoso. Lo malo es que está en quinto culo. Vamos allá. Vamos a intentarlo. ¿Por qué? El que no apuesta, el que no se arriesga no gana. Ahí es el de abajo. Nos va a costar, ¿eh? Porque este era bastante alto. 301, hombre. Vale, si pillo carrerilla igual sí. Vamos a ver si pillamos alguna. ¿Es ese de ahí? Vamos a darle un buen repaso, gente. Acércate. Va al volante de una cura. A todas las unidades, controla el habla. Delincuente a la vista. Controla el habla el interceptor. Hemos llegado antes que nadie. El interceptor no puede continuar con la persecución, control. Ha llegado el interceptor, listo para un poco de acción. Pero no era... no me estabas diciendo que era por aquí el azul. Me cago en tu leche. El encubierto se ha unido a la persecución, control. La banda de clavos que hemos puesto más adelante debería hacer que pare. Vale. Al interceptor lo estamos dejando atrás. Entrando en Siva Ski Resort. Mierda, hemos perdido al objetivo. Sabía yo. Hemos perdido de vista. Bueno, lo hemos no sé, pero no con el para otro lado. Me pilla. Me pilla. Mira dónde estás. Vuelta la persecución. Y si intento hacer, vamos a ver. Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto. Mierda, voy a tener que volver a la autoescuela. Esto se le da demasiado bien. Sí, es posible. Controla el habla. Mira dónde está. Vuelta a la persecución. El no lo hagáis, que ahora otra vez vais a perderme. Yo ya voy lanzado. Este mes me voy a quedar sin bonificación. Eso es, no os molestéis. Qué ganas de perder, de perder pelo. En todas partes. Hay que encontrar ese coche como sea. Mierda. No sabía si para un lado o para otro. ¿Sabéis qué? Esto lo finiquito yo, pero ya. Control. El interceptor también. Vaya leche. Nos queda poca guerra que dar, control. Apoyo aéreo en escena. Y lo malo es que me estoy quedando. Aviso a todos los coches. Creo que he perdido al otro. Vale, nos metemos aquí. Apagamos el motor, nos escondemos. ¡Volved ahí y haced vuestro maldito trabajo! Qué mala leche calzan, ¿eh?
Vale, tenemos que ir al puesto de aquí abajo, a por la carrera esa de clase S, y luego a ver si nos deja en un sitio bueno para llegar a un refugio cuanto antes. Ahora vamos a ir con el otro MSX, ¿eh? No vamos con este, vamos con el otro, que en un principio debería ser suficiente. Ya hemos hecho unas cuantas con este, unas cuantas huidas. Bueno, pues con Lyric vamos a tener el roce con el McLaren. McLaren Honda, ya ves, qué casualidades. McLaren Honda y la matrícula con Senna. Y pues obviamente ahí solamente va a haber drama. Esto va a ser divertido. Pita. ¡Ay, que empieza! Cuanta más gente haya, mejor. Estamos persiguiendo a los objetivos. Ya decía yo que se me estaba haciendo raro. Se me estaba haciendo rara la percepción del coche. Claro, lo habíamos movido la cámara por el pickup, que tiene. Que está. Que es muy grande y que estorba en esta cámara. Por ahora sacamos ventaja. Perfecto. Perfecto. Cuidado en este tramo. Cuando pasa por poblado es bastante peligroso, sobre todo la bajada es muy peligrosa, más que la subida quizás. Ahí está Medusa, que lo decía, el Lambó con largas rectas es tremendamente peligroso, no te pongas delante. Lyric en la curva la ha adelantado. Ahí ahora va a tener aquí un bonito. Una bonita lucha. Pero esta zona es la que digo que es bastante complicada. Bajas muy rápido. Bajas muy rápido y va a hacer algunos baches en una curva así un poco. Un poco mala. Y a veces hay coches aparcados. Hay tráfico de bajada. Hay tráfico de subida. Bastante concurrida esa calle. Y suele haber bastante Cristo montado ahí. Ya lo que queda, creo que era bastante relajado. Pero bueno, quién sabe, porque viene un poli por detrás. Y ahora sí, vienen curvas. No me ha dado nada. Ah, joder, lo que ha tardado en darme nitro, macho. Joder, tremenda hostia nos ha dado. No la claro. Cagues ahora. Madre mía, este es Hamilton en Corps. La culpa es del otro que se ha cerrado. Control, nos acaba de sacar de la carretera. Qué cabrón. Si sueltas, yo más. Qué cabrón. Va, pues vamos a tener que repetir. ¡Qué cabrón! ¿Cómo me la ha tratado el...? ¿Cómo me la ha tratado el puto pickup? Tenemos un reinicio. No, esto no queda así. ¡Qué cabrón el pickup! O sea, he estado tranquilo casi toda la carrera. Han empezado a venir y han sido muy precisos los policías para molestarme. Mierda, me quedo clavado. A ver qué tal lo haces. Vale, creo que hemos empezado. Sánchez, no lo adelanta nadie. Pues, vale. Voy a pasar por alto. Vale, tenemos a Lyric justo delante. Estoy disfrutando. Acaba de darle a otro coche.
Vamos siguiendo al objetivo en el encubierto. ¿Ha conseguido esquivarlo? Sí. Aquí está el transbote, ya digo, es bastante complicadillo en algunos. Ahora vamos a tener tráfico en los dos lados, vale, perfecto. Esto es lo malo. Esta parte es la más chunga. Los camiones por la derecha. Estamos en la recta final. No metas la pata. No, todavía queda la mitad. Ah, bueno, vale. Y una de esas curvas que digo que tienen un resalto y es fácil que te mande fuera. No, más bien, más que fuera, dentro. Es como que se queda anclado el. No me aparezca un pick-up ahora, ahora solamente recto. En principio ahora la tendría que liar muy parda para que me alcanzases, Lyric. Vale, ahora tendremos que excavar e iremos al refugio. Vale. Unidad de pick-up activa, estamos en nivel 5 desde hace un par de carreras, así que lo de siempre. Vale, no nos vienen. Estamos más cerca de esta que de la otra. Y hay un helicóptero ahí que me puede molestar. Vamos al refugio. Llevamos a casa 154.000. Le digo, no tenemos previsto ningún gasto. Y ya tenemos de esa manera. Control, me parece que está aquí. No hay duda. Acabamos de llevarnos un buen golpe. Sí. No os voy a dejar que me detectéis. Vale. No hay nada como merendarse a tres policías antes de llegar a casa. Vale, vamos al garaje. Noche bastante fructífera. Ahora mismo tendríamos para comprar ese motor que vimos. Lo de anoche fue intenso. Sé que tienes que salir ahí fuera y más ahora que tienes tanta reputación, pero yo también voy a echar una mano a este equipo. Cuando vuelvas, te estaré esperando con unas costillas ahumadas y una cerveza para celebrarlo. Gracias por tu apoyo. Unas costillas. Como estábamos comentando en su momento, cuando preparamos el coche en un principio y dijimos, vamos a ponerlo lo mejor que podamos. Ahora mismo está en 329, ¿vale? El tope dijimos que era 400. La opción es, una, que mejoremos más piezas y llevemos este coche más adelante. Ah, coño, sí, claro, sí. O la otra era ir a motores y coger el... Uy, ¿no está? Había un motor épico el otro día. Ah, está aquí. Básico. Esto es un... ¿Qué? ¿Cómo que un... ¿qué ha pasado aquí? ¿Alguien me puede explicar cómo un V12 es un motor de clase B? ¿Un V12 de cuándo? Un 5.2 V12 de 577. O sea, ahora tenemos el motor original del NSX, que es un... Ah, vale. Ahora,
Vale, tenemos este coche en 395. El tope de la clase es 400. Y voy a decir, joder, ¿cuánto me queda, no? El tope de la clase es 400. Y estábamos diciendo, esto estaba mejorado ya a tope. Por eso nos gastamos el pastizal que nos gastamos. Pero aquí, y ahora sí, tenemos el híbrido, el V6 híbrido original de este coche, ¿vale? No obstante, vimos, ahora sí, que teníamos un motor de élite que costaba 400.000 lereles, que tenía 1.000 caballos. Obviamente, ahora es élite, pero supongo yo que tendrá menos que... tendrá alguna pieza que podamos manejar. De primeras ya la velocidad punta supera la velocidad punta que tenemos en este coche. Y, joder, llama mucho la atención, ¿no? Y si le ponemos esto, y si lo dotamos de un motor que da la sensación de que es el mismo motor, pero mejorado. No del todo, recordemos. No del todo. Que da más caballos. Porque es un 3.8 V8, es como si hubieran puesto dos cilindros al otro, ¿verdad? Si vamos al que tenemos, es 3.5 V6. Si le añades dos cilindros, 3.8. Igual un poquito más pequeños. Son más cilindros. Tiene peor aceleración. A mí lo que me gustaría, por ejemplo, ahora mismo aquí es ver qué piezas tiene este motor de élite. Porque son 400.000 que luego no te devuelven, ¿vale? O sea, son 400.000 pavos que dices, a ver, estoy en el modo campaña. El dinero es ajustado. Si lo compro y luego resulta que el que tengo es mejor, son 400.000 dólares que se han ido a la M, ¿vale? Porque no lo puedo poner en otro. Si me dices que luego puedo reciclarlos, perfecto. Pero estamos en un margen muy estrecho de mejora. Entonces, tiene 903 caballos. Supongo que lo que le faltará será el sobrealimentador. Perdemos ahora de primeras algo, pero también hemos visto que en las estadísticas... pues tiene más velocidad punta. O sea, eso simplemente es porque tiene una cilindrada mayor, ¿eh? Es para que lo tengáis en cuenta. Un coche de más caballos no tiene más velocidad punta si está montado en un bloque más pequeño. O sea, normalmente lo que ayuda a mantener la velocidad punta, porque en las últimas marchas normalmente no vas en el régimen de vueltas de potencia, vas más en el par. Si tienes un motor muy grande, el coche corre mucho. Si tienes un motor pequeño con mucha potencia, el coche corre lo que el motor pequeño da. 4 cilindros da menos que 8, menos que 12, etc. Entonces, en un principio aquí vemos que el par motor incluso también está por debajo del que tenemos nosotros. Así que es que ahora mismo me da cosa, me da la sensación de que no acertaríamos con ese cambio. Porque este coche ahora mismo lo tenemos muy, muy bien cuadrado, creo yo. Vamos a ir al lunes, vamos a intentar arrancar el lunes por la mañana, que va a estar más tranquilita, empezamos de cero y no de uno como el domingo. Tenemos algún evento aquí interesante. Nos pone aquí uno de 8.000. ¿En serio? La grano 8.000, este lo hemos hecho y no me merece la pena volver a hacerlo, y menos por 8.000. Tenemos aquí un cara a cara por pagas 24, como es un cara uno contra uno, el que gane se lo lleva todo. Me parece bien, vamos a hacer ese cara a cara. Vamos a intentar hacer las carreras que nos toquen ahora así rapidito. Y dejarlo todo preparado. Oye, que se me olvidaba. ¿Has sabido algo de Jasmine desde la otra noche? Me llamó para avisarme sobre qué estaba haciendo la poli. No me esperaba esa llamada después de 2 años. ¿Te llamó y qué quería? ¿Crees que hará la carrera? Ya me espero cualquier cosa de Jazz. Pensaba que la conocía, Raiden. No te mal. No he librado, no se ha abierto. La vida sin confianza, una vida sin red de seguridad, una vida sin esperanza. ¿Has sacado eso de tu libro? Sí, este libro me ha cambiado la vida. Vale, Raimel, te veo en el garaje. Vale, hasta luego. Vamos al punto de encuentro ya, está aquí al lado. Ha sido muy... muy surrealista. Vamos a ver, tenemos cara a cara con quién. Tenemos cara a cara con la del Lamborghini. Peligro. Si hay grandes rectas, vamos a tener muchísimo peligro. Porque ya sabemos que el Murciélago es un coche en recta muy, muy rápido. Tiene tracción 4 también. Vamos a ver. ¿Qué ganas tengo? Si hay curvas, igual no me da tanto miedo. Vamos a intentar también reservar un poquito los.
Los reinicios. Vale, vamos allá. Qué cabrón, como se había escondido detrás de la puta camioneta. ¿Cómo se había escondido detrás de la camioneta, tío? No te sientas mal. Solo puede quedar primero una persona. Ya. Yeah. ¡No gira! Hombre, yo te diría lo mismo. Pero qué frenada ha sido esa, tío. No tengo pensado dejarte ganar. No, en el momento que vienen las curvas, Medusa se pierde. Un poquito mal esa combinación de taxi. Estamos teniendo mala suerte con las combinaciones en los cruces, ¿eh? Ya, bueno, esta es, que conste que este circuito me suena bastante. No sé si es uno de los circuitos que empezamos a tenerlo muy a menudo ahora. Y en los puntos donde me acuerdo que era bastante crítico, este coche se ha comportado bastante bien. Hay que tener cuidado con esas curvas que son engañosas. Esas que podemos entrar demasiado rápido y el coche no lo aguanta. Vale, primera carrera, 48.000, bueno, 24.000 más para nosotros, 24 para la saca. Hemos ganado a Medusa. Está bien. Está bien, está bien. 25.700 porque luego había una apuesta adicional. Vale. Primero, vamos a la siguiente que tengamos así que sea potente de beneficios. Mira, tenemos una que podría estar así como muy, muy a mano, ¿no? 36, 20.000, 12.000 con el A+, 12.000 con A+. Aquí tenemos unas cuantas, ¿eh? Lo que pasa es que va a subir muchísimo el nivel de búsqueda. Va a subir muchísimo el nivel de búsqueda. Vamos a hacer los eventos de aquí, a ver si... A Holden le encanta Lakeshore. Nació y creció aquí, igual que usted. Iba con la secretaria de su padre a El Helado Soñado. Su niñera lo llevaba a pescar al viejo arroyo. Le encanta Lakeshore y hará todo lo que esté en su mano para que esté a salvo. Soy Holden Parker III y también su opción más segura. Quienes están en nuestra contra tienen montones de recursos y son inteligentes, pero yo también. Siempre estoy pensando no ha sido buena, de dañar Lakeshore y a su gente. Pero yo también. Patrocinado por ¿Quién es tu caddy? El paraíso del golf de lujo de Lakeshore. Estamos rollo a tus hoyos. Ven a visitarnos. Estamos a la izquierda de la I-97, junto a las obras de saneamiento. No sé quién es peor, si Parker o Stevenson. Y a todo esto, ¿cuánta gente patrocina a este tío? Muy buena pregunta. Hemos dicho, evento. Vamos a ir primero a esta, al cara a cara con el A+. Va a parecer que el coche va despacio, porque hemos estado acostumbrados. Nuestro Civic de la escuela todo. Cada cara con el Barracuda. ¡Ya vamos! Es buen momento ahora hacer estas carreras, porque como suban el nivel policial,
como suba el nivel policial, nos joden vivos con estos coches a estas alturas, ¿eh? Aunque ya en su momento, quieras que no, no es que el juego no te exponga ya al nivel 4, nivel 5 con estos coches. Nada más empezar ya estás sufriendo con esas cosas, ¿no? Entonces, es como que no sientes ni padeces. No hagas el tonto, que voy justo detrás de ti. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Y es la segunda vez que vemos hoy esos saltos hacia abajo, ¿eh? Son tremendamente molestos. Vale. Y además en un... Sí, mejor vete sacando el fajo que me lo debes. Pero no cantemos victoria, que ya estoy un poco mosca con los saltos de este juego ahora mismo. La semana pasada hubo actualización que dijeron que habrá que esperar a marzo, si no recuerdo mal, para que empiecen a llegar contenidos. Es una espera muy larga, la verdad. Considerando la dependencia que puede tener este juego de estar, digamos, de sobrevivir a marzo, porque quieras que no, nosotros hemos empezado a jugar tarde. Lo estamos disfrutando ahora cuando prácticamente todo el mundo ya ha dejado de jugar. Machar carreras está bien. Ya estuvimos mirando el multijugador un poco. Tiene su punto, tiene su... Tú vas ahí a tu bola. Se disfruta, pero un poco random, ¿vale? Es un poco como que igual le falta. Vamos a intentar cerrar la mañana de... Hostias, tú. 32.000 con el A. Ah, es un festival de derrapes. Hostias, teníamos el S2000 en derrapes, pero es que no me fío del S2000 todavía. Vamos a ir primero aquí. 20.000, 12.000, haz de las curvas. Vamos a ir primero aquí, vamos a hacer esas tres. Y luego miro si realmente podemos... Si podemos llegar a... Lo diré. A optar a... Porque era bastante pasta. Vamos. Qué pasada, me he pegado ahí. Pero sí que estuve viendo que cuando subes el coche a categorías bastante elevadas, la verdad es que los derrapes se pueden llegar a disfrutarse. Para que eso, estamos muy limitados en esa opción. Vale, haz de las curvas a plus. Vamos ahora contra Harlow. Aquí vamos a cambiar de Civic. Pasamos al siguiente. Ah, no, es el mismo. Uy, ¿y por qué antes no estaba Harlow? Ah, porque era un uno contra uno. No he dicho nada. El A es el 2015. No está mal. Bueno, vamos a ver. Voy a rebasar enseguida.
Antes que este coche, estos coches más pequeños, podíamos haberles mejorado un poquito algunas cosas que no suponen una subida, un incremento del índice de rendimiento, pero sí suponen una mejora en la calidad de conducción o simplemente en la supervivencia. Por ejemplo, ahora podríamos tener aquí, por ejemplo, dureza o alguna cosa de esas. Me gusta este circuito, porque la verdad es que igual lo disfruté un poquito más con los Nissan, porque eran trasera. Sí, me lo voy a quedar, tú tranquila. No te preocupes, que va a buen recaudo, yo lo guardo bien. Que la verdad es que lo que hemos ganado con la apuesta no nos da ni para una RTX 4090, así que tampoco es para nada. 1200 más, ¿lo ves? No nos llega. No nos llega ni para 480, imagínate. Vale, pues ya está. 9200 que ganamos. Ahora tenemos que escapar. Y estamos en nivel 4 o 3. 3, ¿verdad? 2 y medio o 3, por favor. 2, vale. No hay problema. 4x4 es el primero en llegar. Le ha dado otro coche. Antes, vamos a poner ya la guía para que nos vaya llevando a la siguiente. Evento de derrapes no quiero. Por ahora, llevamos 94.000. Bueno, vamos a ganar tanto. Atención, el vehículo está entrando en tu point view. No ha querido hacer el freno de mano, Me cago en su leche. No sé si podremos aguantar mucho más. Yo no insistiría, Estáis muy bien ahí parados. Los refuerzos estarán ahí enseguida. Control. Le hemos perdido la pista en algún punto de tu point view. Ahí, es por abajo. Voy a atrapar al despojo. Y siempre veo esa barrera y me la como. Vale, igual. He huido nivel 2, nos dan un poquito de pasta y... No, estas barreras no. Vaya. Vale, llegamos al punto de encuentro. Vamos al evento el gordo. 36.000 contra Saproki. Volvemos a la cura, al NSX. Vamos a dejar un poquito ahí de pausa. ¿Cómo agarra? I'm right behind you.
estamos en la carrera. Here I come, baby. Right behind you. Vamos. Joder, pues se ha comportado mucho mejor de lo que yo me esperaba. Madre del amor hermoso. ¿Cómo ha trazado las curvas el coche? Qué maravilla. Me he podido quitar de ellos muy rápido. Y luego ha sido un... me he largado. O sea, no... Vale, mantenemos persecución. Ha llegado el 4x4 para ayudar con la detención del objetivo. A todas las unidades, el bloqueo está listo. 4x4 al habla. Vamos a acabar con esa escoria en equipo. Control, vamos persiguiendo a esa basura. Control, por aquí también vamos persiguiendo al equipo. El encubierto ha recibido una paliza importante, control. La última. Dos estrellas, pero porque me da el golpe. Entrando en Kennedy Drive. Ah. Buscad por todas partes, hay que encontrar ese coche como sea. Estamos ya en nivel 4, ¿eh? Anda, ya veo el despojo ese. Inicia la persecución. Helicóptero en escena, control. No sé si podremos resistir mucho más. No he elegido bien, no he elegido bien. Vale, aquí tampoco. Eso no se destruye. Pero bueno, vale. Sin más, estamos en el circuito. Vamos a ver, en un principio, ¿qué más hay por aquí? 40.000 aquí abajo. Vale, pues tenemos que ir a este. Que es pasta gansa. 24.000. Luego, este de aquí. Que es el circuito ese donde estábamos ahora. Ojo, 24.000 en un todo o nada. Tenemos que ir ahí. La próxima vez es la nuestra. Ya veréis. Sí, seguro. Seguro, la próxima vez será. Vamos a tope. ¡No, los vuelos! Gasolinera. Vale, tenemos gasolinera aquí. Vale, tenemos gasolinera aquí delante. No venimos con velocidad, así que a la gasolinera. Vamos a hacer esas dos carreras y al refugio y acabamos con la mañana. Vamos a acabar en nivel 5 a lo bestia, a lo grande. Vamos a tener en el próximo capítulo, vamos a empezar con un nivel enorme. Ahora estaba evaluando la opción de hacerlo este fin de semana, intentar abarcar lo máximo posible, por ejemplo, mañana por la mañana, sábado por la mañana, cuando solemos hacer directo, intentar avanzar, que por la mañana tenemos más tiempo, podemos hacer más rato, podemos dejarlo lo más avanzado posible. Digo, tengo la intención de hacerlo, terminar esto cuanto antes, en cierto modo. Así que luego, pues ese descansito puede venir bien para que llegue marzo, los contenidos, darle un poquito al multijugador, pachanguillas, como hacíamos con el Horizon 5. Vamos a hacer primero esta, vamos contra Anetska, que Anetska era la del NSX, si no me equivoco, es el NSX, el GTR. Bueno, el Skyline, perdón. El GTR es el 35 y aquí... Bueno, igual sí lleva el 35, sí. Lleva el GTR. Lleva el 35. Pero vamos allá. Pero a ver, macho. O sea...
con un NSX, lo siento Nissan, no puedes. No puedes con un NSX. Aunque no me estoy yendo, ¿eh? Y encima este circuito es muy favorable que el coche derrape más que este. Aquí, este tramo inicial, nos los podemos comer, pero luego en esa curva no vamos a poder ir tan rápido como se debe. Y ellos, de normal, van muy rápido en esa curva. Van muy rápido en esta curva. Si el coche no te derrapa, estás un poco jodido. Y esa curva la hacen muy rápido. Esos cabeceos que hace este coche no me parecen ni medio normales. Joder, macho, es la última vuelta. Más aquí 500 metros. ¿Qué me estás contando, señora? Me he quitado 200 metros, ¿eh? En esa curva. Es una pasada. No la he hecho bien porque he intentado aguantar el agarre a ver si salía en grava o en tierra. Pero hemos ganado 13.000 más. Y ahora vamos a por la que nos queda, que es la más tocha. Vale, gana carreras de niveles, eso también es importante. Ay, si tengo ahí arriba una de 20.000. Ah, ya, derrapes. Vamos a por esta de 40.000, participación cero. Es un evento de derrapes. Ay, mierda, cierto. Es un evento de derrapes. Ya me acuerdo de este evento de derrapes, pero es que no tenemos el coche para hacer eso. Va a salir más veces. Qué putada, me han puesto policías justo en el camino a la casa. Pues nada, vamos a la casa. He dicho, vamos a la casa. Bueno, aprendimos en Forza Horizon a hacer el macarra de esta manera. El helicóptero viene, ¿eh? El helicóptero viene, o sea, se lo sabe. Se sabe que venimos por aquí. Entramos al garaje a todo correr. Terminamos el capítulo de hoy. Terminamos habiendo completado un día y una mañana. Camino a ese Grand... Vamos camino a el gran. Noticias de Lake en Radio Motora, la número uno de Lakeshore. La policía ha detenido a varias personas sospechosas tras la carrera ilegal de anoche y tiene pruebas que sugieren que hay un evento más grande programado para dentro de unos días. Mierda. Por precaución, he autorizado a la policía a utilizar todos y cada uno de los métodos necesarios para garantizar que la población de Lakeshore esté a salvo. Una mierda a salvo. Hay que andarse con ojo. Ya habéis escuchado. Resulta que la policía hay... Ya sabéis que poco a poco la escalada de nivel de policía está siendo cada vez mayor y eso está llevando a que, bueno, pues que estén deteniendo a gente. Y como eso que están deteniendo a gente, pues se van de la lengua. Y al irse de la lengua han desvelado que se está armando gorda y que tenemos un gran evento para este fin de semana. Un evento que tiene... cuatro carreras. Recordad que el evento del Grand es un evento en el que vamos a tener que participar con los cuatro coches. A, A+, S, S+. El B no. El B lo discriminan. Pero a esos cuatro coches tenemos que tener un coche de cada categoría capaz de ganar. Capaz de superar las diferentes eliminatorias para llegar a la gran final del Grand. Final de Need for Speed Unbound. La cuestión es que pues vamos a seguir a ver si podemos a lo largo del fin de semana quitarnos esto. Yo creo que
como no tenemos ningún tipo de presión para conseguir mejoras, tenemos 600.000. Lo único que me da un poquito de pena quizás es el no estar haciendo eventos de derrape y demás, pero bueno. Mientras no lo necesitemos y las carreras no van a ser de derrapes, las pruebas del Grand son carreras, pues no nos preocupamos demasiado. Quizás por divertirse sí estaría bien. Pero, por ejemplo, ese gran evento de derrapes es de clase S+. Y S+ era. Sí, me suena que es del S+. Y la verdad es que es quizás la mejor pista para hacer derrapes, una de las mejores pruebas. Y además es un lugar donde se puede conseguir fácil uno de los logros que tiene este juego, que es el de superar un evento con más de 250.000 puntos. Bueno, 250.000 puntos. Ya sabéis que se van puntuando en las quedadas y en los derrapes se puntúa. Y en este caso, ese circuito que habéis visto, esa prueba en el monte con ese plus, es el lugar donde a mí me salió, y me salió bastante fácil, un poco sin quererlo, no sabía ni que estaba ese logro, porque ya sabéis que yo no suelo primar el tema de los logros, luego sí le echo un vistazo, y vi que había muchos logros multijugador que serán lo que necesitemos un poco pues para darle caña al juego una vez terminemos la campaña, pues para hacer esas pachanguillas, porque hay que subir el nivel, hay que hacer carreras, cosas muy de juega y ya lo irás consiguiendo. Y eso me parece una manera muy acertada de intentar llamar la atención de la gente para que juegue tu juego durante mucho tiempo. No es incluirlo en Game Pass o hacer una campaña de Twitter de que el juego es muy bueno cuando luego lo abandonas enseguida. Es muy comprometido ahora mismo el tema del multijugador. La verdad es que los juegos que salen, que se centran en el multijugador, huelen a fracaso antes de salir. Y los que están realmente teniendo mucho atractivo son esos que tienen campaña. Aquí tenía yo mis dudas al principio con una campaña, porque ya veis que es algo muy cerrado, es algo muy limitado. Y quizás no deja disfrutar del todo lo que se concibe como una experiencia de Need for Speed habitual, ¿no? Como el hit que podías hacer lo que te daba la gana. No había un límite, no había un control, no tenías un objetivo inmediato, te podías tirar entre evento y evento, o objetivo y objetivo, te podías tirar 4 semanas, o yo qué sé, días y noches sin que eso importase absolutamente nada, pero aquí no. Aquí tenemos 7 días, 4 semanas. Mañanas, noches, presión policial y el riesgo de que no llevar el dinero a casa en alguna ocasión puede suponer un auténtico drama. Puede suponerlo. Todo depende de cómo tengáis planteado vuestra partida. La verdad es que jugando y disfrutando, si existiese una nueva partida plus, os aseguro que haría una partida única y exclusivamente utilizando coches de los 90. Sería un desafío bonito, 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 porque son, para mí, es una de las mejores épocas de coches en general, donde se han visto coches con mayor carisma, es la palabra, y creo que merecería mucho la pena centrarse en eso. Pero bueno, también podemos, en el caso del online, que tienes total libertad de hacerlo, ir cogiendo cada coche y llevarlo hasta donde creamos que es donde tiene que estar. No es todo llevarlo al S+ y hacer exageraciones. Quizás ir orientando cada coche a lo que tiene que ser, porque quieras que no, si no, luego se nos acumularían muchos coches en la misma categoría y perderíamos la opción de correr muchos eventos, muchas carreras. Entonces, creo que esa sería la manera más correcta de plantear cómo distribuir el multijugador, pensar en ir ganando dinero, que tampoco se gana tan fácil. Ir ganando dinero, ir obteniendo coches, con esos coches ir haciendo pruebas, ir viendo cada coche que es capaz de ofrecer y tener un garaje con todos los coches del juego en maqueados al estilo Vasahound, que eso también a mí me gustaría mucho y sería, yo creo, una manera muy entretenida de darle coba a este juego, porque tiene un número bastante más limitado que, por ejemplo, el Horizon 5, donde hay muchos coches que ni me interesan. Aquí hay algunos que no, pero siempre se puede hacer algo con ellos. Así que bueno, yo creo que ese es un buen planteamiento para darle continuidad a esta serie, aunque nuestra prioridad absoluta es cerrar la campaña para empezar la nueva serie del canal de Twitch, que va a ser Tiny Tina Wonderlands, como os he comentado antes. Pero ya sabéis también que me podéis encontrar en YouTube, y ahí estamos dedicándole incluso series exclusivas para ese canal, donde estamos haciendo unos Let's Plays sin comentarios o con muy pocos comentarios, con el propósito de amenizar un poquito y diversificar un poco el contenido. Ahora mismo está en marcha la de Uncharted 4, el legado del ladrón, sí. El legado perdido es el siguiente.
la del ladrón, el desenlace del dragón, del ladrón, coño. Y luego vendría la del legado perdido, pero ahora habrá que ver si podemos colar por ahí por medio la de Heavy Rush que estoy capturando a la vez que lo estoy subiendo, intentando ofreceros la máxima calidad posible a 4K 60 frames gracias a la potencia o al cómo está desarrollado el juego para Xbox Series X. Entonces, con todo esto, ya sabéis, canal de YouTube, canal de Twitch, Pasajón Gamer, me encontráis, le dais a uniros al corazoncito, a las campanitas. No penséis mal con lo de las campanitas, por favor. Porque es para que os notifique cuando subo nuevos vídeos o cuando estoy aquí en directo. Y también me podéis encontrar en Twitter intentando ofreceros toda la información de la actualidad de los videojuegos, que es nuestro hobby y por eso nos une este canal. No faltéis a la próxima cita de Need for Speed Bassahound Bound Style aquí en el canal de Twitch. Hasta la próxima.